gente. Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Y hoy vamos a reaccionar al cuarto capítulo de la segunda temporada de ¿Quién gana Shura? Seguimos con los combates. A ver, ¿a quién le toca? Quedan bastantes por salir, ¿eh? Estuve pensando que da Lijito, que da Kaneda, que da el Colmillo, que da Setsuna. Es como debería salir alguno ya, ¿no? Yo creo que sí. Es que de los que conocemos quedan un montón aún, ¿eh? Sí. Es como que en el primer cuadrante han salido todos desconocidos que no conocíamos. Y de repente ahora en el segundo es como que se han acumulado todos. Porque Seki Bayashi también hasta el, prácticamente... Bueno, es el primer combate del segundo cuadrante, ¿no? O el último del primero. Creo que era el primero, ¿eh? Sí. Es como que, bueno, se quedan todos prácticamente, sí, sí, de los que ya conocíamos. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. ¿Qué es esta música? ¡Ah, es Moki! Es Moki. Es... ¿En serio? Sí, mira, ¿ves? Tenemos a Moki, ¿eh? Tenemos a Moki. Tengo curiosidad, ¿eh? ¿Este tampoco ha peleado aún? No, igual le toca ahora. No, no parece, ¿no? No. Va vestido, sí, de, sí, calle, sí, y todo. ¡Dale, Moki! Impacta bastante, la verdad. Porque parece Darth Vader respirando. Sí, sí, sí es. Pero han cambiado la canción, ¿eh? ¿Cómo que 221 centímetros? ¿Es Moki o es la Torre Eiffel esto? Ah, que tiene nombre. Hombre, claro. Pero yo pensaba que lo iban a presentar como Moki y ya está. ¿Crees que se quitará la máscara para pelear? Yo creo que al final, si no se la quita él, se la quitarán. Se ha quitado la máscara, ¿no? La ha roto. La ha partido. ¡Uy! ¡Qué pelazo! Menudo tupé, ¿eh? ¿Un delincuente? Le hacía ilusión, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién es? Este es el rival. Sí. Ah, este es... Sí. Moki está F. Yo lo siento, pero quiero que pierda a Moki. Yo también. Es que me gustó este, ¿eh? Sí, a mí también. Es que este es el problema. Dios del trueno, ¿eh? Pues ya había salido. No ha hecho entrada porque ya estaba fuera. Le da igual, ¿eh? Como pierda este me voy a enfadar, ¿eh? También te digo. Parece bastante roto, ¿eh? Sí. También te digo que siempre que pensamos que alguien está roto, después el otro da una pequeña sorpresa, ¿eh? Sí, la dará, seguro. ¡Ostras! Ni lo ha visto. ¿Ya ha acabado? ¿Ya ha acabado? Pues sí que estaba F, ¿eh? Pero es Dios esta persona, ¿eh? Es verdad. Y no lo veremos. Y no lo veremos. Netflix, espabila. No, Jonah, te ha perdido tu amigo.
También. Uy. ¿Quién es Jonat? Era una de la banda también, ¿no? Ha sido bastante bonito, ¿eh? Pero me da miedo esta persona, ¿eh? Un poco empalagosos estos dos, ¿no? Pero esta chica tiene algo, ¿no? O sea, puede hacer algo. ¿Tú crees? Sí, porque cuando se lo hizo a la otra, que le dijo, no sé, es eso. Yo creo que puede hacer algo. Yo creo que sí. No sé qué, pero hace algo. Yo creo que simplemente usa su encanto, ¿no? ¡Eh! Pero bueno. ¿Pero por qué ha hecho eso? A ver si va a tener una técnica secreta. Pero bueno, ¿va a salir así? No, no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué ganas tengo de verlo pelear, por favor! Y ya era hora, en realidad, ¿eh? Me sabe mal por el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Tule. ¿Le ha roto el brazo? Tú. ¿Pero qué ha hecho? No, mates. Que le ha tocado la cara. Y eso no se puede permitir, ¿eh? Es que la cara, ¿eh? Mira que tenías partes del cuerpo para tocarle. Yo creo que no hace falta que hagamos pronóstico aquí, ¿no? No. Ríndete, ¿eh? Te lo recomiendo. Yo creo que necesitas todo tu cuerpo, ¿eh? Pero tú como veas. Tú, pero es que... Pero, ¿la ha parado con un pitido o algo? ¿Cómo? Te acaba de hacer más de un rasguño, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero qué es el emblema? Pero controla el sonido o algo así, ¿no? Lo del susurro me ha dado mal rollo, ¿eh? Sí, es que daba mal rollo. El problema es que te ha tocado contra Setsuna. A cualquier otro lo hubiese ganado ya, ¿eh? ¡Ostras! ¿Pero eso es por el brazo o le ha hecho algo mientras...? Yo creo que se lo ha hecho. Sí. ¿Pero cómo le ha golpeado tan fuerte? Uy, pero está Setsuna también... Ah, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? También tiene una transformación. Tengo miedo, ¿eh? Uf, no pinta nada bien para ti, ¿eh?
¿Cómo? Me da miedo que tenga el dedo ahí, Va a hacer algo con el dedo, ¿no? Pero va como súper sobrado ahora de repente, ¿no? Tú, da bastante miedo ser Setsuna, ¿eh? Sí. Madre mía. Tú, pero es que ni lo ve. A saber. Tu muerte. ¿Se rinde? Se ha rendido. No, pero lo ha matado, ¿verdad? Lo ha matado, ¿eh? ¿Qué dices? Me parece bastante más fuerte que Goma. Un besito, Goma. Te quiero. Hemos tenido dos combates hoy. Sí. Los dos. Uno muy rápido. Los dos han sido una paliza. Sí. O sea, lo de Setsuna. Es una locura. Da miedo. Y el otro ha ganado literalmente en 2 segundos. No sé, es como que esta parte la parte del cuadrante este está como súper rota todos, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Veías los del cuadrante izquierdo y parecían todos ahí normalito, que sí, que se pegaban, ¿no? Estaba Ryan, estaba tal, sí, pero... Está Ryan. Uf. Pero yo que sé, está viendo aquí y parece que estén todos súper súper rotos, me dan miedo todos. Son una locura, ¿eh? Al saber cómo es el colmillo para que todos le tengan miedo también, ¿sabes? Mm. Vamos a dejar la reacción de hoy por aquí. Esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario, se agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.